Hola, hola, hola. En el día de hoy vamos a crear nuestra papelería para nuestros cuadernos, planners, agendas, ya sea para imprimir o también para usarlos en formato digital. Vamos entonces a crear estas hojas con diseños de meditación. Es un tema que a mucha gente le encanta y fíjate que no existen en el mercado, al menos latinoamericano, muchas agendas o cuadernos que estén creados para aquellas personas que hacen meditaciones. Entonces vamos a usar diseños bonitos para que puedas usarlos tú mismo, tú misma, para regalar e incluso para vender. Y si quieres crear tu propio negocio de imprimibles o de archivos digitales para cuadernos, agendas y planners, te voy a dejar un link abajo con un regalito especial para que tengas tu propia tienda Etsy, cuenta de Etsy, con 40 publicaciones gratis. Tus primeras 40 publicaciones gratis, pero vamos al grano de inmediato. Vamos a crear el diseño. Dando clic acá. Y vamos a tomar un tamaño que sea cómodo. Me gusta mucho el tamaño 6x9, que es un tamaño pocket. Es el habitual de, por ejemplo, los libros que venden en los aeropuertos, que venden en las librerías. Es un tamaño muy cómodo para la mano y va muy bien para un cuaderno impreso o un cuaderno digital. Ya lo tengo acá listo, definido. Sin embargo, si tú quieres poner otra medida, aquí eres libre de crear lo que tú quieras. Usa este video como inspiración. Perfecto, ya aquí tenemos entonces nuestro lienzo y en este lienzo vamos a crear hojas que tengan fondo blanco completamente donde coloquemos nuestro diseño, pero también vamos a crear hojas con líneas y hojas con recuadros, cosa de poder escribir alguna notita, de poner algún tipo de recordatorio, etc. Vamos a primero que nada poner nuestras líneas. Vamos a ir aquí a Line y vamos a colocar estas líneas. Perfecto. Me gusta mucho poner habitualmente 15 líneas. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Simplemente en este botón puedes ir duplicando tus líneas. Lo que haces después es darle una posición centrada y expandes el diseño a lo largo del lienzo, en todo el lienzo. A mí no me gusta llegar a tocar los bordes, ya que muchas veces uso estas hojas imprimibles y las coloco en cuadernos de discos o en cuadernos con algún tipo de aros, de argollas, y las perforo. Voy a cambiar el ancho de las líneas a 1, es la más pequeña de todas. Perfecto. Y lo que voy a hacer ahora también es duplicar esta hoja un par de veces de manera de insertar otros diseños. Perfecto. Voy a agregar ahora, y este es un hack, es un hacks, es un datito, es un secretito. Voy a colocar este cuadrado de manera que aquí pueda yo también insertar algún tipo de imagen relacionada con las meditaciones. Perfecto, voy a mover este al ángulo inferior izquierdo. Lo voy a dejar las líneas tal cual están. Perfecto, entonces vamos aquí a elementos y vamos a buscar la palabra clave meditación, pero en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque hay muchas más opciones, hay muchos más diseños, encontramos un abanico mucho más grande. Hay muy bonitos diseños aquí, ¿ves?
Bueno, vamos a elegir algo entonces. Vamos a ir eligiendo. Muy bonito y lo vamos a bajar la transparencia y ahora vamos a agregar un rectángulo. Para eso vamos a colocar la palabra clave frame. Aquí tenemos un montón de opciones. Incluso nos va a permitir, por ejemplo, colocar un diseño, por ejemplo, una montaña, un mar. Ahí está ese rectángulo. Está una foto. Bajar la transparencia de esa foto de manera que quede un espacio para poner notitas. Miren, este es muy bonito. Miren. Bueno, así es maravilloso la cantidad de cosas que podemos hacer con Canva. Yo soy súper fan y aunque no soy diseñadora, aquí puedo crear infinidad de, por ejemplo, papelerías. Voy a cambiar el color de este. Voy a colocar en un color pink. Perfecto. Voy a cambiar todos a rosado. También podría colocar un color violeta, ¿verdad? De meditación. También va muy bien. Vamos a dejarlos todos en violetas. Este lo voy a dejar en blanco. También te quiero hacer una demostración cómo queda y cómo se usa en el caso del cuadro en blanco. Perfecto. Entonces tenemos uno rosa, una violeta en blanco y la hoja con líneas. Vamos entonces de nuevo a elementos. Vamos a buscar nuestra palabra de meditación. Qué precioso, realmente hermoso, ideal para una agenda, un cuaderno de meditaciones, llevar una bitácora, un registro de nuestras meditaciones. Está muy bonita la cantidad de diseños. Yo estoy en cuenta pro, pero también en la versión gratis hay un montón de elementos que podemos colocar. Y ya tenemos el cuadro en blanco. Mira, estas piedras que son muy bonitas. Entonces estamos personalizando nuestra agenda. A buscar, mira, esto está precioso, realmente hermoso. Voy a bajar la transparencia y lo voy a colocar atrás. Perfecto. Entonces vamos a ver qué tal quedó nuestro diseño de cuaderno o agenda de meditación. Voy a agrandar un poco más para que puedas apreciar mejor los diseños. Mira, es realmente hermoso y sumamente rápido. En menos de 10 minutos hemos creado todos estos diseños. Precioso, ¿te gustó? Bueno. Si este video te ha servido, entonces te invito a que me regales un buen like
También que des clic a la campanita para suscribirte, a la campanita para que también YouTube te avise cuando yo tenga nuevos videos disponibles. Y por supuesto, quédate muy atento, muy atenta, porque muy pronto subiré más contenido para que puedas crear tu propia papelería bonita, personalizada, usando esta herramienta preciosa que nos permite realmente crear lo que queramos. Existen millones, literalmente millones de diseños para poder insertar en nuestras papelerías bonitas. Que estés muy bien. Un beso grande. Soy Cristi y nos vemos en un próximo video.